pencereden kuş uçtu, yandı yürek tutuştu. Bizim de böyle olmamıza komşular sebep oldu. Ya voy, ya voy. Farille, esta vez vas a escucharme, ¿eh? ¿Y tú qué estás haciendo aquí? Está el señor Faiz. ¿Y a ti qué? Vete de aquí, lárgate. Créame, tampoco me gusta estar aquí. ¿Quién vino, Gulter? Soy yo, señor Faiz. Disculpe por venir a su casa sin anunciar que lo haría. Bien, dime qué quieres, te escucho. Excelente. Hermano... Mi familia no tiene ningún interés en su hija, señor Faiz. Por una serie de desafortunados eventos, mi hermana le trajo un álbum familiar. Pero escuché que usted la corrió de su casa. Y bueno, Duygu es una chica muy sensible. No sé qué pensó, pero esos asuntos familiares no nos interesan, ¿me entiende? ¿O se lo vuelvo a repetir? Entiendo. Tu familia te educó muy bien. Con comprensión y respeto. Al parecer no le agrado mucho. Pero le recomiendo que cuide mejor a su hija. Primero vea lo que su hija hace a sus espaldas. Y luego podrá criticar a mi familia. Conozco a mi hija. No debes seguir perdiendo el tiempo aquí. Puedes irte. Entonces, ¿cree que Neriman es muy honesta? Gracias a Dios lo es. Su hija sale de casa diciendo que va a un taller. Al taller de Isis Esguín. Lo sé. Pero... ¿usted sabe a dónde va en realidad? En fin. Entonces usted confía en su hija. Así que no es mi asunto, ¿no es verdad?